Aquí yo he escrito, creo, mis últimas dos publicaciones están hechas aquí, revisadas aquí, pensadas aquí. Entonces eso me ordena las cruces, me tranquiliza, no sé, eso es. Sí, yo creo que me he puesto un poco más bucólico. Yo te digo, mi primera poesía, es increíble mi poesía, marino bucólico podría decir yo. Mi primera poesía era mucha protesta. Ahora que me tocó vivir el exilio, y dije yo, bueno, este es un arma, la palabra es un arma. Y utilicé la poesía como arma mucho tiempo. Me publicaron bastante en Alemania, en Austria, en España, poesía de protesta. Pero aquí ya me he tranquilizado. Y el mar, como te digo, los bosques, es una maravilla. Llega, se te mete, maneja un poco tu conciencia, maneja tu pluma, el ristre es diferente. Como que va en el mar, cambia. Te da forma y fondo este lugar. Pues sí, yo he visto que en mis dos últimas publicaciones hay un cuarto, un tercio de los libros que se refiere a este entorno. Me llega mucho el mar, el bosque, el viento, las hojas, los pájaros. Y eso, uno que se va acercando, digamos, al fin de la primera vida, es bueno. Solo en las cruces. Estoy solo con los crujidos sonidos y lamentos del techo. Solamente el viento conversa con los troncos y mugidos, con cada hoja del bosque. Y yo me digo silencios y ellos me responden. Con los últimos pájaros de la tarde. Baja el sol, sube la ilusión. El reloj me conversa en cada segundo del tiempo. Yo callo hasta el alma, una avispa perdida aletea, huele a lavanda y miel, pero estoy solo, dialogando con los latidos de la brisa casi nocturna, sobre los vidrios ya salados, de esa soledad acompañada de tantos sueños. Es la cultura misma que está ahí, la energía de la tierra que se pone sobre estas personas. Yo creo que todos de una u otra manera somos personas imaginarias. Somos gentes que nos vamos inventando a nosotros mismos mediante nuestra propia imaginación. Si ese Eliot le hubiese llamado a este pueblo la Tierra Baldía, como que dentro de ti habita el pueblo. Entonces nada del pueblo es extraño para ti. Hay todo un folclore, un entorno folclórico de las cruces, pero también hay una cosa trascendente de misterio del lugar. Que como decías tú, está la laguna, ¿no? Y están los conchales de allá arriba. Que hay un pasado ahí. Es como una fascinación de sentarte frente al mar y mirar el mar. O sea, el mar lo es todo, ¿no? El pueblo es también la gente que lo habita. Yo soy de la orilla del mar,
in alto las quendes del Mapuche, a la orilla del mar. Esa relación fuerte con el mar y con las tormentas del mar que me encanta. Entonces las cruces debe ser el nombre, también está muy conectado con la muerte. Bueno, Huidobro decía que el mar era donde venían a morir las ciudades, entonces un poco tal vez eso, que la ciudad no venga a morir aquí. Estos fantasmas que son fantasmas como de Pedro Páramo o del Bosque de la Leche de Dylan Thomas, que son los pueblos fantasmas, ¿no? Los llevamos a cuestas nosotros, gente que estaba aquí y se fue.